obrera y socialista la que mantiene la bandera del antiimperialismo, porque sabemos que la liberación de nuestro continente va a venir de la mano del gobierno de los trabajadores y de la unidad socialista de América Latina y no de esas burguesías nacionales que siempre terminan capitulando. ¡Fuera yanquis de América Latina! ¡Viva la lucha de la clase obrera!